Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 13, 13 de marzo 2023. Un buen día para compartir muchas informaciones que tenemos con todos ustedes, en compañía de Don Freddy, Edmundo ¿todo bien? Ledesma y Guerra. Sí. De los guerras de Atomayor. mayor así no, no, lo del de, de Atomayor. Ah, le Los guerras de San Carlos. Ya. ¿Cómo tuvo el fin de semana? Yo la pasé bien, viendo mucha pelota. Sí. La decepción del golpe que nos dieron el sábado. Lo que no me gusta es que andan diciendo que el presidente di que anda con un fucú. Uh, 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 Dice que el presidente azaró el juego. Se, se quedó los nueve y... <laughs> ¿Quieren pegarle? Quieren desviar la atención de que, que fue David Ortiz, sí. que se lo llevó a bailar mentira. Que, que David Ortiz se llevó al grupo Bebé y, y, y lo bueno es, lo bueno es cuando uno hace el contraste, cuando Leonel fue a tirar la primera bola eh, David, eh, eh, Albert Bull ron ese día. Ya, ya. Bueno, pues nada, el fin de semana seco, muy seco, una sequía terrible que comenzó prácticamente en enero, las últimas lluvias de enero, en febrero no llovió, y en lo que va de marzo tampoco. Y los pronósticos son de que de continuar por esa por ese camino, ese derrotero, la producción agrícola se vería disminuida entre un 25 y un 40%. Un golpe. Un golpe duro, porque imagínense si los plátanos se casearon en diciembre y enero. Dije, por falta de agua, imagínese ahora. Y Sí, sí, la presa, yo vi un video ahí que me, me dio ganas de llorar, la presa de Tavera seca en el polvo. Bueno, don Freddy, eh, usted sabe que eh, si no hay producción, usted sabe que es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿no? Sí. Primero, perdón, primero los precios se, se van a, disparar. a disparar y se, además habrá que importar. Sí, 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 sí. Y las importaciones, como quieras, resultan más costosas. Sí, sí, porque comprada como, en moneda dura. Como bien estaban diciendo, la inflación importada que se estaba manifestando eh, en, en este proceso inflacionario, pues va a seguir ¿verdad? medrando en el precio de los productos porque allá hay inflación. Entonces seguirán importándose productos caros, pero no solamente eso sino que eso le provoca una situación de quiebra, sí. de calabro a la producción nacional. Ya en este caso no por culpa de una política agrícola errada, sino porque hay una situación climática que nadie puede controlar. Sí, estuve hablando hoy con Iván Fernández, el director de Inepre, que es miembro de un de una mesa especial que hay sobre el con el equipo agro pecuarios para monitorear la sequía y tomar acciones preventivas. Ellos tenían hoy una reunión con el presidente Luis Abinader para pasar revista de lo que está pasando y ver qué, qué puede hacerse en anticipación antes que se agudice más la, la, la crisis del agua y tomar medidas. O sea que es bueno saber que el presidente y su equipo agropecuario están pendientes de eso en una mesa especial que la integran la gente del equipo agropecuario, los acuáticos que son el INDRI, NAPA, RASCAS, no sé. eh, esas instituciones, que el Banco Agrícola, que tienen que ver con, con el abasto de alimentos y la producción. Mira, don Freddy, ellos van a hacer lo que puedan, que es bueno que se están reuniendo, pero lamentablemente, don Freddy, aquí hay una inversión en agua que no se ha hecho. Aquí hace tiempo. Que debió de construirse y terminarse una serie de presas sí. y de reservorios uh -huh, uh -huh. y además hacerse, hacerse una inversión en el sistema de alcantarillado. Porque aquí, hoy mismo, Don Freddy, con todo y lo que sé, usted se mete por cualquier lugar y usted ve el agua potable botándose. Porque sí, hay sí, una avería o hay, o hay un lugar donde el agua llega a veces, pero entonces llega y llega más de la cuenta, entonces se, se, se llenan todos los tinacos y se bota sí, el agua sí, un yo, desastre. Usted tiene razón yo pienso que ahí hay que hacer una inversión planificada hay, un, hay que hacer una inversión que lamentablemente, y hay que ser justo no se le puede eh, eh, no se puede criticar a este gobierno que no ha hecho ninguna inversión, pero tampoco nosotros lo hicieron, sí. y eso es un problema que viene de lejos. No, entonces, y patinando con una serie de puede, obras, por ejemplo esa es eh, Monte Grande. Yo no creo en el, el, el anuncio que hizo el presidente, que eso va hasta en junio. No, usted sabe que no. Y, y la placeta allá en Santiago está detenida porque los lo campesinos no la quieren. Guagüí, ahí en La Vega, también está detenida. Lo primero que usted sabe es que hay que hacer hay, hay que hacer inversiones agresivas, sí, sí. decididas, voluntad y política. Y además que, que no le importe la crisis. La crítica, porque el presidente toma una medida y, y si ve que lo están atacando mucho por las redes, la, le da para atrás. Exactamente. Entonces, así no se puede Así no se puede. Tiene que ser con decisión. Yo le voy a decir algo. Usted sabe que a Joaquín Balaguer lo criticaron mucho por el tema de su política de construcción. Sí, sí. Eh, a Leonel Fernández lo criticaron Muchi mucho como el por tema ese, yo recuerdo lo, de lo los elevados y el metro. metro y, qué, y él le dio para adelante pa a eso. Sí. Y ahora eh, lo reconocen. Y ahora, un aval de Leonel Fernández para él proyectarse como un candidato a son precisamente esas, las obras, las esas obras. inversiones que hizo en obras públicas. Pero, pero no es solamente por hacer una obra, sino porque el Estado planificó y está convencido. De que esa es una obra que para el futuro va a dar bienestar. Sí. Sí. Entonces que hay que trabajar. Yo, yo eh, eh, plenamente identificado con su planteamiento, en el sentido de que el presidente es muy temeroso sí. de la crítica. Y la decisión él no la mantiene. Entonces, tiene el presidente que determinarse a hacer la cosa y que lo critiquen, pero que no detenga las la, la obras. Pero por supuesto. Por mire supuesto. esa carretera de, de, del ámbar de Santiago Puerto Plata. Es de un Picasso y más nunca se ha Otro dado día, se ha hecho nada. Mire, yo le dije a usted que el gobierno iba a escupir para arriba y le iba a caer la, la saliva en la cara. ¿Por qué? Porque esa es una obra en la que actualmente el gobierno no tiene los recursos para hacer la inversión. Uh -huh. No lo tiene. Entonces tiene que valerse. De una licitación puede, no importa que use el Fideicomiso, no importa que use eh, eh, la alianza público privada o cualquier figura financiera. Sí, sí, sí Si sí, utiliza sí. la banca privada y utiliza a un inversionista, al sector privado, necesariamente la obra se disparan los costos. ¿Por qué? Porque un banco privado no presta dinero gratis, presta para ganar. Y un inversionista privado no hace una obra gratis y menos una obra de tanta envergadura. La hace para ganar y mucho dinero. Entonces, necesariamente, una obra así hay que aplicar un peaje sombra, que nunca va a ser barato. Que nunca va a ser barato. Entonces, como satanizaron ¿eh? uh -huh. la autopista de Samaná, entonces, ahora, para hacerla de Lámbar, a menos que el, el gobierno busque un dinero que no tiene, tendría que utilizar, no importa que sea fideicomiso, no importa que sea alianza público-privada o el nombre que le quiera poner. Siempre que intervenga el gobierno, porque el gobierno no tiene fines de lucro. Entonces ahí la obra disminuye. Hay tres modelos. O el gobierno no busca de su mismo presupuesto, no hay. O el gobierno utiliza una... Un, una, un organismo financiero internacional tipo Fondo Monetario, tipo Banco Mundial, tipo Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí le sale más barato. O se utiliza el modelo que le gusta al presidente, que es con la intervención del sector privado, alianza público-privada, fideicomiso, ahí lamentablemente hay tres actores. El gobierno, el sector privado que no lo va a hacer gratis y el, la banca internacional privada que no lo va a hacer gratis. Necesariamente para pagar ¿eh? el, el préstamo bancario y para, y para pagar los beneficios del sector privado hay que utilizar un pago de sombra que nunca va a ser barato. Y mucho menos ahora, en una época de incertidumbre económica a nivel internacional, donde las tasas de interés se han disparado. Entonces, por eso, yo puedo asegurar que eso no va. Él habló otra vez, habló por hablar, porque lo criticaron, pero él no va a hacer ninguna inversión con la autopista de la Alba, a menos que el propio gobierno lo inicie. Bueno, pues volviendo al tema de la sequía, vi ahora un reporte que hace el meteorólogo Jean Suriel, dice que hay asomando una vaguada que podría provocar lluvia para los días miércoles, jueves y viernes. Entonces, esa es la tabla de salvación. Sí. Ojalá que eh, no se detenga la vaguada y que cuaje la lluvia. Bueno, porque eh, de verdad que la estamos necesitando. Sí, es lo que hay que parar. Porque si no, no cabe la menor duda de que eso presenta un cuadro tétrico. Sí. Por algo muy sencillo, don Freddy. Mire, ya de por sí, el, el viernes hablamos de lo que eh, eh, adelantó la Reserva Federal, de que va a aumentar la tasa de interés. Sí. Lo que implica. Que a, a, ahora, espérense, Mundo. Yo pienso que el anuncio que hizo el presidente de la Reserva Federal va a tener que detenerlo por el asunto de la quiebra de dos banquitos pequeños pero que tiene nervioso el mercado financiero podría ser sí. podría, Digo, pa, pienso yo que es atendible podría ser pero yo, le voy a, pero yo le voy a decir una cosa eh, posiblemente Estados Unidos por el tamaño de su economía le importe poco que dos banquitos quiebren no, y, ya, y ya las autoridades lo, lo enfrentaron el presidente dispuso que se controlara todo, que le garantizaron la, la, los ahorros a los, okay. a los inversionistas y que se pagara todo y se cotejara el banco y que haya culpable para los... sí, para porque, los responsables. porque, primero, si fue una mala práctica o poca vigilancia, de, si, fuera, de, de, si, de, fue, el, si fue una mala práctica, bueno, lo que tiene es que castigar el que lo hizo. Sí. o si no hubo una adecuada supervisión que destituyan al superintendente del banco de ella. así es. pero... La política monetaria de los Estados Unidos en aras de, de controlar la inflación no se puede parar por dos bancos. Ah, no, no, no. Y además son bancos regionales, pequeños. Banquitos, son banquitos. El, el Silicon Valley Bank es un banco dedicado a hacer negocios en las inversiones tecnológicas. Exactamente. So, exclusivamente para eso. De, de repente presentó 1.800 millones de dólares en rojo, comenzó a vender los bonos y, y ahí las autoridades lo detectaron y, y lo clausuraron. Ya el, tanto la presidenta del Tesoro como el presidente Biden hablaron hoy dando garantía a que el sistema bancario no será afectado en sentido general, que hay control de, tanto del banco Signature de Nueva York como el del Silicon Valley. Porque lo importante, lo interesante de todo, don Freddy, que hay que analizar es, ¿cuál, ¿qué banco? Qué banco? Porque, 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 por ejemplo, si aquí hay problemas con el Popular, con el Reserva, con, con Bancred, sí, sí, son bancos mayores. Pues, bueno, hay problemas, ¿verdad? Con el BHD, con esos tres bancos especialmente, uh -huh. el Banco Popular, el Reserva, el BHD, hay problemas Si uno de esos bancos tiene problemas más. Eh, de liquidez o de solvencia, porque eso crea un problema sistémico sí pero hay banquitos banquitos regionales la sí. semana el, el año el año el, 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 en el 20 el quebraron dos o tres banquitos ahí no bancos menores banquitos sí. que no tienen no tienen banco peravia ejemplo, exactamente sí. eso no tiene importancia eso qué, qué importa como que sea un colmado sí, ahora ya, no, la la banca grande no, no está en, es en sólida Unidos, el, en Estados Unidos la, la banca en sentido general Está blindada, pudiera es decirlo. Entonces, por eso le digo Don Freddy, que es muy difícil que la Reserva Federal cambie su política monetaria por esos dos banquitos que quebraron. Sí, también tiene razón. Es decir, que uno tiene que pensar que sí, que ciertamente. Eh, pero pero de todas días... maneras, tremendo susto. No, no, claro. Tremendo susto porque de repente usted ve que hay un movimiento inflacionario caminando y que la Reserva Federal está tomando medidas serias y de ¡pam! Pone nervioso el sí. mercado, sí. Pone nervioso el mercado. Pone nervioso. Incluso afectó. Eh, eh, lo la bolsa. Momentáneamente la bolsa, hasta en Europa. Sí, claro, la bolsa. Nunca no habrá menor duda. Sí, Pero, porque recuérdese que eh, el último movimiento de quiebra fue en el 2007-2008. Uh -huh. Y. Eso no, fue, no, pero ya se fue, sí, ese fue mayor la acabó, ¿verdad? Porque se fue, eso creó una crisis a nivel internacional. no Y además que un, un sistema de banco grande de Lehman Brothers. Sí. Ese, fueron varios bancos. Varios bancos en cadena. Varios bancos. Los bancos más importantes de inversión de Estados Unidos se fueron a pique. Sí. Pero no, no, no hay temor. Yo pienso que eh, aquí esa brisa que, de, nerviosa que se siente hoy en Estados Unidos por esa situación, no llegarán aquí. N nuestra, nuestro sistema bancario está bien regulado, bien vigilado. Sí. Y tenemos una autoridad muy responsable. Sí, don freddy yo creo que ciertamente, por ser un banco pequeñito, que no tiene tanta solvencia, y de repente ha cambiado en tan poco tiempo la política monetaria de, de ser una política laxa, tasa de interés extremadamente bajita, incluso una tasa de interés cero a de repente subir a 4.5 y la amenaza de que se va a incrementar evidentemente que eso a esos bancos de inversiones pequeñas de poca liquidez les crea dificultades. Así es. No tienen reservas suficientes para sobrepasar el, el, la tempestad. Mundo con el asunto del Silicon Valley Bank. Y el tema de ese nerviosismo en el sistema financiero norteamericano. Nos detenemos para hacer la primera pausa. Tenemos temas interesantísimos que queremos compartir con ustedes. No se nos vaya.